Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Sean bienvenidos a este canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Nancy, me pueden encontrar como Nancy Martínez Blo. Así que quédense aquí en este canal.
Hola, bendiciones, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Espero que este día sea de mucha bendición para ustedes, así como está siendo para nosotros. Así que, como pudieron ver, estoy aquí en la cocina y ando haciendo un poquito de limpieza, estoy con mi niño, estoy arreglando la cena, estoy haciendo de todo un poquito aquí en la cocina. Pero quería mostrarles cómo he organizado, porque mi alacena es pequeña, entonces justo. Bueno, quiero mostrarles la parte de arriba. Tengo lo que es el comple, por ahí ustedes están viendo la leche del niño. Tengo lo que sería aceite, la máquina de hacer café, espresso. Y por aquí tengo la tostadora. Por acá tengo lo que sería para hacer huevos, no sé para qué más esto, pero bueno. Por ahí tengo como un traste para hacer ensalada. Y por aquí tengo la olla que es cocción lento. Y vamos a bajar para esta parte de aquí abajo. Esta parte de aquí, miren, esta parte de aquí la estoy organizando así. Estuve comprando estos contenedores en la TMA y me encanta porque miren, guardo el pan aquí y se conserva mucho, mucho tiempo. Porque cuando les da el aire, ustedes saben que se empieza como a agarrar mojo o algo, no sé. Pero aquí yo he comprobado que se dura más el pan. Así que aquí tenía harina de panqué, pero no tengo ahorita. Por aquí tengo arroz precocido, que no compro mucho. Por allá tengo frijoles que tengo que comprar. Atrás tengo maseca, café entero y lo que sería espaguetes. No sé si ustedes pueden ver por ahí. Y por aquí tengo lo que sería café. Y esto es para la cafetera. Esta parte de aquí tengo los condimentos, que no son muchos, chicas. Y pues la sal, Valentina, miel, consomé de res. Y cositas así, chicas. Miren, leche condensada. Esto que es para... no tengo idea ahorita, pero ustedes ya saben que de verdad consumé en cubitos. Y esta parte de aquí abajo, pues estuve poniendo los que serían los huevos. Por aquí tengo galletitas del niño. Unos besitos, no sé cómo les llaman ustedes. Y por aquí todavía no he puesto nada. Aquí puse estas dos galletitas. Aquí están los huevos, como les digo. Y estas son como palomitas, galletas, harina para hacer tortillas de harina, azúcar y el sweet tea que lo puse aquí. Y esta parte de aquí abajo, pues tengo lo que serían más cucharones, cuchillos. El arroz lo estuve poniendo aquí, ustedes pudieron ver. Acá tengo lo que serían papel aluminio y cositas así, azúcar y todo. Por aquí tengo unas maruchas porque las puse ahí porque como casi no comemos maruchas, entonces allá al mil años, como digo yo. Y por aquí tengo lo que serían cositas así, chocolate y todo eso, rapadura. Aquí puse el aceite, el agua del niño. Y estos son como trastes como para amasar harina, masa o algo, no sé. Por allá tengo unos cosos para hacer paletas. Y pues eso es todo lo que yo tengo en la cena. Me encanta. Miren, estuve poniendo lo que sería este foco aquí porque no miraba. Porque esta casa era como una entrada, entonces no tiene aquí. Pero estuve poniendo este foco y me encanta cómo se mira, bien bonito. Miren, más clarito. Así que ahorita les voy a mostrar cómo se mira sin luz. Miren, está un poquito oscuro, pero ya con luz me encanta.
Thank you.